primera pregunta. Por favor, vuelvo a pedir que sean preguntas cortitas, que se puedan repetir. Yo las vuelvo a ¿vale? Y pues le decís a la persona y a quién queréis. A Emilio. Para Emilio. Quiero preguntar si el Mercaba lo activa con las frecuencias 3421 o sin frecuencias. Vale, la pregunta es si le activa el Mercaba con las frecuencias 3421 o sin frecuencias. Emilio. No sé si se oye bien. Sí, a ver. Se oye, se oye. A ver, ¿me oís? ¿Me oís? No. Bueno, pues así. Ay, eso es por el vídeo. Bueno, en primer lugar, la Mercaba no puede activarse totalmente en la dimensión en que estamos. Es un cuerpo de quinta dimensión. La Mercaba no se activa porque uno haga una experiencia. La Mercaba tiene que activarse durante muchos años, todos los días. Y la Mercaba es una forma de vivir, no es algo ajeno a nosotros. Por tanto, no puede ser formulado como una experiencia, ni siquiera como un enigma. Es una forma de vivir. Y la forma de vivir significa que en cada momento la Mercaba va a guiar tu vida, como si fuera tu Dios interno. Por lo demás, puede uno tener las experiencias que quiera y las iniciaciones que quiera. De la Mercaba, por decirlo suavemente, lo que se activa es el campo luminoso, el cuerpo luminoso. Ese cuerpo luminoso, vinculado a las frecuencias de 528 hercios del amor universal, aunque hay varias, seis entre ellas importantes, no tiene que activarse en 528, no, simplemente el amor ya activa esa frecuencia. Se activa casi siempre el cuerpo luminoso, no tanto la expansión horizontal de la Mercaba. La Mercaba se ha expresado muy pocas veces sobre la Tierra, y todas las veces que se ha expresado ha roto el esquema vital del horizonte, del cielo. Mucho ruido, mucha manifestación, grandes rupturas, muchos rayos. La Mercaba es algo ajeno a nosotros. Solo cuando la Tierra haya ascendido, la Mercaba podrá activarse realmente. Mientras tanto, activamos, vamos a decir, la cúpula de mando de la Mercaba. Yo que siempre he enseñado Kundalini desde mis 20 años y venía aviones que fletaban los holandeses y los franceses para venir a esos cursos, siempre hemos activado la Mercaba contrarrotatoria, sin necesidad de hacerlo como Drumbalo lo ha hecho. Pero una vez de estar con él, y como se puso tan de moda y son yanquis y siempre parece que pueden más que los demás, dijimos, bueno, ¿qué más da? Si el chico se empeña en esto, pues vamos a dejar. Pero siempre se ha activado solamente en sentido de contrarrotatoria, no hemos hecho más complicaciones. Y la Mercaba, repito, es como quien ha tocado mi túnica del Maestro Jesús. Él dijo, muchas ovejas, tengo ovejas que no son de este rebaño. O hay muchas moradas en la casa de él. O, ¿para qué sirve ganar el mundo si pierdes el alma? O otras cosas, ¿no? Pues de la misma forma yo diría con Teilhard de Chardin, hemos aprendido a manejar el viento, las mareas y la gravedad. Pero un día pondremos al servicio de Dios el amor incondicional. Y esa vez será como si el ser humano hubiera descubierto por segunda vez el fuego. Pues ese es el fuego. Una frase que desde los 4 años me ha guiado todas las gentes de que están conmigo la conocen, es fuego vine a traer a este mundo y qué quiero sino que arda. La crisis de hoy es una locura para la mente, es una locura, es un desastre, porque está todo cayendo. La crisis implica que lo viejo cae, es la energía de Shiva, pero realmente es un fuego de amor y ese fuego es el único que merece la pena trabajar para los buenos guerreros. No está hecho para sonrisas bobas, sino para valientes y valerosas guerreras y guerreros que son capaces de asumir su soledad intensamente. Gracias. Siguiente pregunta. Bueno, en un principio se me ha ocurrido con Millo esta pregunta, pero puede ser que en la sala haya alguien que sepa algo del tema y que Millo lo sepa, quién sabe. Así que yo pregunto en general un poco. Bueno, pregunta a los ponentes, más que a la sala. Vale, está bien. Pero en un principio va dirigida a Emilio, ¿vale? Vale, Emilio. Pero, y si hay otro que sabe, pues que me lo haga otra. Tengo interés en saber si ha adoptado alguna vez con los cuerpos sutiles forma de animal, adoptando características o digamos algún tipo de poderes, por llamar alguna forma, y qué significa esto y bueno. ¿Si has adoptado alguna vez forma animal? Forma animal en los cuerpos sutiles. En los cuerpos sutiles. No, pues ya no sé. Sí, en la escuela se enseña y hoy los 24 ancianos enseñan
a que si el alma tiene que bajar al vientre para convertirse nuestra espiritualidad en natural e instintiva, sin mente ni emociones, celular, hay que ser ayudados por lo que llamamos el aliado o animal de poder. Y en la escuela se enseña a vivir la parte salvaje del animal de poder. Esa parte salvaje no es que dé poderes especiales, sino simplemente permite vivir una libertad distinta de la que conocemos, mucho más celular. Y también tener respuestas no verbales y no mentales a muchas cosas. El animal solo controla los tres primeros chakras del ego. Tiene que ver con la energía, con la sexualidad, con la enfermedad o la vitalidad y la salud, y con la aceptación de ti mismo, a lo más. El animal, como es natural, no le vas a preguntar si amas a fulanita o menganita. Es decir, esas cosas pertenecen al ser humano. Los animales son animales. Y si son animales, responden como animales. Los árboles responden dándote olores y vinculándote al corazón de la tierra. Y se puede negociar y tratar con ellos y aprender y convertirnos en ellos. Pues los animales mucho más tienen emociones y se vinculan a uno u otro. Todos tenemos nuestro animal de poder y algunos un zoológico detrás. Pero lo que importa es que el oso es el animal de la sanación, por ejemplo, de los clanes de sanación. El águila no siempre es un animal de aire, muchas veces es de fuego, por eso mira al sol de frente. El jaguar y los felinos expresan una vitalidad propia de los dioses que nos crearon, los dioses felines, como la diosa Sekhmet, egipcia, y de alguna forma son mundos muy distintos. Claro que para eso hay que quitarse muchas tonterías, porque las primeras impresiones de un jaguar cazando, para una persona un poco... con un poco de... le da el escalofrío, vamos. Imagínate que de repente seas de los buenos y de la sonrisa boba y te encuentres mordiéndole la cabeza a un conejo. Pues imagínate. Bueno, la cuestión, por tanto, es que hay que saltar fuera de algunos condicionantes y quitarse las tonterías del medio. Pero mientras tanto, los animales son sabios. Y no olvides esto, no existen animales fuera de ti. Yo nunca he hecho contactar a nadie con un animal externo, solo con el animal que yo soy, con el aliado que yo soy. Igual que el guía que yo soy se encarga de mente-corazón y el ángel que yo soy del vínculo con el mundo de arriba, de los chavales, el mundo celeste. Ese es el juego. Gracias. ¡Guau! Wow. El perro que tengo dentro. Wow. A María José. ¿A María José? Sí. ¿Cómo se aplica? ¿Cómo hay que hacer? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo hay que hacer? El Ho'oponopono. Bueno, pues como he explicado esta mañana, consiste en... Antes estábamos hablando, también hablaba Emilio, del tema de las palabras, de la vibración. Fijaros que son todo palabras potentes a nivel de vibración. El gracias, el te amo, hielo azul, ¿no? Llovizna, son palabras con una bonita vibración. Y simplemente tienes que repetir mentalmente, repetir, porque además automáticamente cuando tú estás repitiendo estas palabras, lo que decíamos, baja esta energía, mana, que llaman en jaguar, que es la que, bueno, de alguna forma eleva tu vibración. Yo suelo poner el ejemplo también en los cursos del poder de la palabra, ¿no? Como es el caso de Masaru Emoto, es cierto, ¿no? Como cuando tú dices cierta palabra con cierta connotación o cierta vibración al agua, se transforma, ¿no? En algo más positivo o en algo más negativo, ¿no? Depende de la palabra. Entonces, tú solamente tienes que repetir, con la inocencia de un niño, sin el apego de la mente, sin lo estaré haciendo bien, voy a hacerlo para que me venga esto, para que me venga lo otro, déjate fluir, que ya lo que te venga, lo que tenga que venir a tu vida, ábrete a la magia de la vida, fluye con la vida. Porque además cuando metemos la mente por medio, el ego, la expectativa, o nos apegamos, nos estamos cerrando, ¿no? Y realmente la vida, el universo, ¿no? Nos puede dar mucho más de lo que esperamos, ¿no? Porque la realidad es mucho más compleja de lo que pensamos, ¿no? Con esa mente tan limitada que no sabemos nada, ¿no? Entonces simplemente repetir, 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 repetir. Vas caminando y repites, vas en el metro y repites, estás en cualquier momento. Es simplemente repetir mentalmente, ¿no? También lo que decíamos, es importante el tema de que así no estás todo el día pensando, preocupándote, ¿no? y sufriendo, ¿no? Aunque, como ha dicho Emilio, que estoy de acuerdo totalmente, esa connotación es importante. Las palabras no nos estamos resistiendo a nada, ¿no? Es como que estamos amando nuestros problemas, nuestras memorias, nuestras creencias.
En Ho'oponopono también se dice ama tu luz y ama tu oscuridad, ¿no? Porque lo que resiste, persiste, ¿no? Entonces, simplemente repetir. Repite, repite, repite. Como un niño, como lo haría un niño. Bueno, perdón, Diego, porque lo último que quisiera es interferir. Primero, porque los lemures siempre no son familiares a muchos de nosotros. Yo creo que también ella preguntaba otra cosa. Imagínate que tienes un conflicto en tu familia y entonces tienes que aplicar esto. La verdad es que la clave básica sería que todo lo que tú has dicho se haga y que con buen corazón, invocando esa presencia que nos trae sabiduría, aceptaras el primer pensamiento, el primer conflicto que surgiera en ti, si es que surge alguno. Me temo que las primeras experiencias que se hicieron fueron así. En aquel psiquiátrico, cada ficha levantaba una pequeña cosa personal en quien estaba haciendo el trabajo, que es el fundador de la luz. Así que si tú estás en esta actitud, la oscuridad saldrá, porque tú estás forzando la luz, y con la luz la oscuridad sale más fácil. Y en ese salir, un problema tuyo se manifestará. Si lo resuelves, resuelves tu relación con la persona con la que quieres establecer la armonía y la paz. Quizá esto también dé una versión un poquito más activa de ese juego, para no complicar más la explicación. Lo que ha dicho esta amiga es que en una hora tampoco nos ha dado tiempo de explicar todo, ¿no? Pero es cierto que el doctor Lenk siempre dice que cuando tú estás borrando, estás limpiando, estás sanando, te van a venir más conflictos, porque te van a venir más oportunidades de sanar lo que hay en ti que está creando eso, ¿no? Y sí que es cierto que, claro, tú vas a tener un pensamiento, vas a tener un... Recíbelo, ¿no? Experimentalo, pero luego ya tú decides si te enganchas, si sufres, el sufrimiento es opcional, si haces otra cosa, ¿no? Es que no sé, igual tu pregunta te ha quedado clara así, ¿vale? Gracias por la moderación, que me ha encantado. Gracias. Siguiente. Va para Emilio. Para Emilio. ¿Qué sugiere para ti la palabra honor? ¿Qué sugiere para ti la palabra honor? Ahí va. Integridad. Que significa equilibrio entre pensamientos, palabras, fantasías, acciones. Nadie puede estar pensando en pornografía y creer que puede amar a la diosa. Honor no tiene nada que ver con el exterior. Honor es aceptación de la palabra, respeto de los ancianos, amor por la tierra. Honor es la comprensión de que tenemos un destino y que estamos fieles y somos fieles a ese destino. Yo lo tengo más fácil que tú por mi apellido, tú estás jodido. Así que vas a tener mucho más trabajo que yo. Pero la verdad es que en este sentido... En este sentido... Bien. ¿Tú te apellidas Noble o te apellidas algo así? Cachis, por poco, ¿eh? ¿Cortés tampoco? Como dirían los mexicanos, ¿Cortés tampoco? Bien. Entonces, la palabra honor es una palabra extraña. A veces significa que defiendes un artificio creado por el exterior. Yo creo que hoy hay que buscar ya una guía interna. Y a eso llamamos integridad e impecabilidad. Impecabilidad es hacer las acciones con tan abundante energía que siempre sirvan al espíritu. Cuando alguien sin energía hace cosas buenas, compasión, amor, siempre causa desastres. Cuando alguien con mucha energía hace cualquier cosa, aunque parezca negativa, siempre produce iluminaciones. Ese es el juego de la energía, es el camino chamánico frente al camino psicológico de la conciencia. Son dos caminos, aquí y aquí, Shiva y Shakti, y los dos caminos llevan al mismo corazón, por arriba y por abajo. Así que mi planteamiento con el honor es parecido al tema de lo que hacemos cuando hacemos los trabajos de solo hombres. El camino de la masculinidad consciente, creativa, sensible. Es justamente eso, el libro de Eres mi diosa, que va a salir ahora el primero, y en ese juego hay que intentar ser íntegros. E íntegro significa no permitirse salir del juego. Este es un tiempo para que se integre todo bien, no estamos para que en unas cosas vayamos por un lado y en otras a nuestro favor por otro. Que haya integridad total en nosotros, si no, no hay poder en nuestra palabra. Si no, no hay tampoco una mano que transmite una energía que realmente sana. Si tus conflictos internos no llegan a la unidad, pon la mano que quieras. ¿Eh? Se ha puesto la mano desde hace 8 millones de años, no lo vamos a inventar ahora. Y encima tienes que hablar en sánscrito, tienes que hablar en palí, no, pues esto siempre ha funcionado igual.
sin mucho problema, pero pon la mano viviendo y vibrando en esa integridad, porque no puedes dar más de lo que eres y no puedes hacer otra cosa que dar lo que eres, y eso ya nos pone ante limitaciones que no tienen nada que ver con pagar especialidades o maestrías. 30 años y soy maestro, eso es muy fácil. Siguiente. Para David. Para David. Si puede tener o tiene influencia matar animales en los humanos, o si tiene influencia en los humanos, o puede quedar algo en la atmósfera, en el ambiente. Si tiene influencia para los humanos matar animales, o si puede quedar algo en la atmósfera, en el ambiente, de esa, ese... Te refieres a una influencia residual después de una matanza, pero no entiendo muy bien la pregunta. ¿Te refieres a matanzas de animales de ganado? Los animales que aparecen mutilados. Los que comemos. Una energía residual. La caza. Para luego el consumo humano, ¿te refieres? Hombre, no es exactamente una especialidad mía, pero imagino que sí. Y hay muchos sectores del vegetarianismo que te dicen que sí, que el animal cuando sufre pues deja una energía residual y que el cuerpo la asume como tal y te puede causar daños. Por supuesto, todos son descargas psíquicas constantemente, todo es energía. Pero bueno, me pareció que tu pregunta iba por otro lado. Bueno. Mi respuesta es que creo que sí. ¿Siguiente pregunta? ¿Siguiente pregunta? ¿Aquí hay una? ¿Sí? Sí. Para Emilio Fiel. Perdón, Fiel. Has dicho algo que me parece importantísimo, que hay que saber escuchar, ver y quedarse quieto y aceptar plenamente la parte más oscura. Vale. Eso es lo que yo he entendido. La pregunta es, sí, si realmente la vivencias, la permites y se supone que lo haces por amor, cuando llegas ahí, ¿cómo lo haces? ¿Lo provocas con meditación? ¿Qué herramientas utilizas? ¿Cómo haces para superar ver todo eso y aceptarlo y amarlo? A ver, me cuesta un poco repetir la pregunta. ¿Te importa? Ya se ha oído, ¿no? Lo que importa es... Aquí la clave de todo... Bueno, la pregunta es básicamente que hay que sentarse en inmovilidad y ver las cosas en la oscuridad y nuestro propio demonio interno con cierta objetividad ante una crisis. Pero uno quiere hacer las cosas con amor, ¿cómo lo hace? No, ese es el error. El error es que si eres un demonio, tienes que ser un demonio. Y si sacas la mala leche, tienes que sacar la mala leche. Y cuando seas un demonio digno, quizá un día, si tú quieres, te vuelvas un ángel digno, tan estúpido uno como otro, desde luego. Así que primero, te persigue un monstruo. Cuanto más huyes, más tremendo es y más terrible. Te das la vuelta y le besas el morro y se vuelve un hada. ¿Ahora te vas a quedar colgada del hada? Si está hecha con la energía del demonio y del monstruo, son los dos igual de mentirosos. La energía solo debe ofrendarse al ser. Y ofrendar cada acto de nuestra vida al espíritu. Quitaros del medio todo lo demás. Maestros ascendidos, guías, dioses, todo lo demás hay que quitárselo del medio. Asumir vuestra responsabilidad. Pero un tema importante, y ahora sí que es una pregunta esencial, es que tenemos que ver nuestra oscuridad cuando estamos en crisis. Así que alguien se ha separado de ti. ¿Estás que te lo comes? Bueno, entonces tú te sientas. Y cuando te sientas, dejas que la oscuridad venga. No te pones a tener claridad, a decir, ay, yo te perdono, ay, no sé qué. Primero, te atreves a algo más que eso, a no hacer a lo yanqui y a meterte dentro de la oscuridad. Mañana ya hablaremos de otra cosa. ¿Por qué? Porque primero va a salir las ganas de matarlo. Así que, primer asunto, matarlo. Primero, lo matas. Lo matas a la americana con disparos. 7, 8 tipos, bazookas, incluidos. Luego lo matas a la cristiana, apretándole los huevos con un nudo. Lentamente, no muerte. Luego lo matas como tú quieras. Y luego lo metes en la de carne picada. Bien, cuando lo has matado 35 veces, ya empiezas a cansarte de tanta muerte. Y tu respiración empieza a cansarse. Y dices, va, pero si el viejillo no tenía para mí. Y si este chico también me quiso.
Así que cuando has sacado toda tu sombra, por fin aparece una comprensión. Y después de eso dejas la sombra y la luz y simplemente asumes la realidad. La realidad es que si dos seres no se aman los dos, no hay amor entre ellos, no puede amar uno solo y haber amor. Eso es dependencia u otras cosas. Y segundo, el amor nunca hace daño. Hace daño todo lo demás, pero el amor deja en libertad al amado cuando se quiere ir con otra persona. Eso es amor. Y hay que vincularse a ese tipo de amor. No hay que vincularse a un amor que solo es una cadena al cuello. Y entonces sí, que es el momento de decir te agradezco, te perdono, te amo y todas las demás cosas. Pero haber pagado el precio, y él también, porque este no es un asunto que él siente. Cuando uno odia a alguien, siempre creemos que le va a doler, pero ¿qué va? Solo duele al que odia. Lo que pasa es que es verdad que si tiene poder, sus energías negativas se llaman magia negra. Entonces, y puede matar a otras gentes. Un ser de poder no puede odiar a otra persona. Así que hay que ser cuidadosos con ambas esquinas, siempre de la dualidad. Pero lo importante es esto. Deja que la oscuridad salga, cree su realidad, vívela como relativa, deja que la luz salga, vívela intensamente, vívela como relativa y siéntate en el ser y comprende que no necesitas nada ni nadie, que eres completa en ti misma, redonda, que no eres la media naranja de nadie. Estos son tonterías. Y en ese momento no hace falta estar 3 años pegándose con el vecino. Así que se ahorran muchos guantes, eso es lo que quiero decir. Muchísimas gracias. Pensaba que iban a aplaudir más los hombres y resulta que aplaudían las mujeres. Es lo que acaba de decir. Está bien. Fantástico. Perdón, siguiente pregunta. Para David y Jesús, quizás también, quería saber una cosa. Tanto que se está hablando en internet este año y el pasado, de que 2012, o principios de 2013, se va a producir un contacto abierto con otras civilizaciones, sean del interior de la Tierra, sean de otros mundos, donde sean. ¿Creéis que eso va a pasar este año 2012? ¿Se va a producir un contacto abierto? ¿Van a bajar o se van a mostrar muy abiertamente? ¿Va a haber un contacto abierto en el 2012? La pregunta era para... Físicamente, sobre todo, o sea, que se ve. Sí, sí, sí. Mira, yo desconfío de que haya un contacto abierto de una forma muy amplia y muy multitudinaria. Va a estar muy condicionado todo esto, aunque la voluntad de manifestarse y darse a conocer sí que existe. Pero que se haga abierto de una forma multitudinaria, aún estamos demasiado controlados por el caos de la energía negativa como para que eso sea factible. Por eso se está activando mucho el contacto más individual, más grupal, pero sobre todo de las personas, de los grupos que de alguna forma propician y buscan el contacto de una forma más interna, más espiritual, más buscando la elevación de la propia energía. Eso va a ser más que suficiente para que la toma de conciencia generalizada de la presencia y de la realidad de estas razas sea asumida por esa inmensa minoría que ya empezamos a ser todos nosotros. Bien, yo pienso que a partir del 2012, perdón, a partir de la fecha del 21 de diciembre del 2012, que para algo los mayas consideraban como que recibiríamos ese rayo sincronizador, ese rayo catalizador de este centro galáctico, de la galaxia de Alcione, transformaría a las personas, habría un cambio de conciencia, etc. Lo que pasa es que ha llegado un punto ya en que la información nos está saturando. Las posibilidades son ya, ha llegado un punto que es infinito, vas a encontrar teorías de todo tipo. Que es una inversión de los polos, Tercera Guerra Mundial, o Cuarta, ya no sé, porque ya no sé si la Tercera ha pasado ya, al punto que estamos. Entonces, bueno, yo pienso que no es que ese día, en esa fecha concreta, ese rayo sincronizador alcance la Tierra a través del Sol, porque los mayas decían que el Sol catalizaría esa energía y nos transmutaría a todos a través de una especie de tormentas solares, etc. Yo pienso que tenemos que estar abiertos a todas las posibilidades, pero nadie, no creo que nadie en este mundo pueda garantizar al 100%, va a pasar esto y con detalles y tal.
Es muy difícil. Yo creo que cada uno de ustedes tiene la libertad de creer lo que quiera. Mi opinión personal es que a partir de esa fecha es cuando van a empezar a producirse verdaderamente los cambios. No creo que ese día concreto empiece a temblar el suelo y vengan ahí nubes rojas y digamos, joder, el fin del mundo. No, yo creo que va a ser algo más progresivo, poco a poco iremos viendo que... tampoco creo que sea casualidad lo que está pasando ahora. Es decir, tal como está el mundo, creo que tenemos suficientes evidencias de que, o signos o señales de que ya estamos en la fase final y de que el mundo se está desmoronando. Empezamos ya por la economía, empezamos ya por la destrucción de los viejos dogmas. Son muchísimas cosas, muchísimos aspectos, muchísimos síntomas que deberían ya de empezar a llamarnos la atención. Y estar preparados para lo que sea, para lo que tenga que venir. Hay que ser fuertes. Hay que ser fuertes porque puede ser que venga cuesta abajo. Y es muy importante el amor. Sé que es repetitivo, sé que es un poco ya cansino decir eso, pero yo creo en eso. Yo creo que la empatía es la herramienta a través de la cual los seres vivos vamos a trascender hacia un nivel de conciencia superior. La empatía, solo eso. Ponernos en la piel de los otros, ponernos en la piel del que sufre. Destruir completamente el odio, el egoísmo, pensar solo en uno mismo, en la satisfacción de los placeres físicos. Todo eso son conceptos ya muy caducos en estos tiempos que vienen. Y entonces yo creo que realmente sí puede ser, como cree David Wilcox y muchos otros, y además les recomiendo a todos ustedes que vean alguno de sus trabajos, de sus vídeos, lo que propone David Wilcox es que él dice, en vez de pensar que nos va a vomitar, o sea, el universo nos va a vomitar, de alguna forma, nos va a decir, bueno, como el perro que se saca las pulgas de encima a través de una catástrofe, dice, yo pienso que va a haber una transmutación y que quizás no todos, algunas personas con un nivel superior de conciencia van a pasar a una cuarta o incluso una quinta dimensión. Eso es lo que yo pienso como más probable. Y los que quizás se queden en tercera, haya efectivamente una inversión de polos o algún desastre como el que ya la Tierra se está convulsionando lo suficiente para sospecharlo. Entonces, bueno, simplemente creo que tenemos que estar preparados para cualquier evento. Es el momento de cambios a todos los niveles. ¿Otra pregunta? Sí. Yo quería preguntar a Emilio. ¿Pregunta de Emilio? La caída de este gobierno oscuro que está cayendo todo esto, ¿tiene que ver con su detención física? La caída de este gobierno, hay unas excepciones, es cierto, se están deteniendo banqueros y tal. La caída de este gobierno oscuro, ¿tiene que ver con su detención? ¡Viva Islandia! ¡Guay! Que fueron los primeros que detuvieron, pero vamos a ver. Los métodos del cuarto sol no pueden aplicarse al quinto sol. La lucha no dará solución jamás. Por tanto, el juego este de vengarse de los malos no tiene sentido. Primero, la Matrix no podrá liberarse totalmente ni en el 2012 ni mucho después. ¿Por qué? Porque mientras haya un solo ser humano odiando, envenenaría el multiuniverso de Orgontón, no el universo de Nevadón de nuestro sistema solar. Una sola célula cancerígena y todo el multiuniverso, 700.000 mundos estarían en juego. Así que solo se puede liberar ciertos aspectos de la Matrix más superficiales. Por eso he dicho que no vendrá todo inmediatamente. Y eso es fácil de entender. No solo estamos castigados por la Matrix, estamos protegidos y protegiendo al universo de nosotros a través de la Matrix. Protegiendo nuestra experiencia y protegiendo a los demás de nuestra experiencia. Pero nosotros elegimos esta experiencia, así que no creas. Es tan bueno ser malo como ser bueno, no importa lo que seas, simplemente haz tu función bien. Y gracias a todos los que juegan el juego de la oscuridad, hay otras gentes que reflexionan para no entrar nunca más por ahí. Y gracias a la locura más grande, que siempre digo que es la de gentes haciendo niños clonados para robarles órganos mientras están vivos, creo que ese es el horror más grande que puedo imaginar, gracias a ellos queremos estar en un juego de conciencia y en una apertura del corazón en el que el amor no es un juego poético, sino que realmente el amor se vincula a un acto de altísima impecabilidad y de altísima energía,
que es la capacidad para reconocer en la conciencia crística que los opuestos tienen el mismo valor para todos nosotros. Ahora tú me dices, detener, los métodos de lucha no funcionan, solo la alegría, el amor y las alternativas conscientes más eficaces que las que había antes. Nunca debemos ir a vengarnos de los que nos han esclavizado. Ellos nos han ayudado a llegar hasta aquí, aunque sea a la contra. Son nuestros maestros. Así que primero, cuando hacemos una convocatoria del ser humano, invocamos a los niños, luego a los ancianos y a los abuelos, y luego a nuestros enemigos, que son los que nos han sacado de quicio, los que más nos han enseñado, sobre todo los ex. Sobre todo los ex de los que hablábamos antes. Esos son nuestros verdaderos maestros. Y si hay alguien que siempre es simpático, excepto con vosotros, sabed que tenéis un contrato del alma con ese ser y que está pasando por malos momentos por cumplirlo y haciéndose el tirano o la tirana a vuestro lado. Porque hay un acuerdo y hasta que no sonríais en su presencia, este acuerdo no va a vencerse. Así que tenemos que detener, da igual, lo que importa es que espabilemos. ¿Qué más da? Si esto solo es una obra de teatro. A ver si entendemos esto. Creemos que nosotros somos los soñadores y somos los soñados. Este cuerpo no fue hecho de comida, así que puede vivir de luz. El otro yo, el que está al otro lado del espejo, nos sueña. Y según nos sueña, así somos aquí. Creemos que nosotros soñamos, nos equivocamos. El soñado no conoce al soñador, pero el soñador es un reflejo del soñado. Si enviáis a todas vuestras culebras, a todas vuestras cucarachas, a todas vuestras ratas al otro lado, os están esperando en el otro lado. Así que algún día tendréis que abrazarlas y aceptarlas como seres vivos, sin necesidad de llevarlas en el bolsillo. En este sentido, el otro nos está soñando y esto es solamente una obra de teatro que parece interesantísima. Cuando volvemos, decimos, joder, pero qué pastilla, la verde o la roja, ¿cuál era la que cogí? Joder, quería que había vivido 70 años, que tenía 3 hijos, vaya lío con los padres y también con el delegado sindical. Y no veas tú con el médico. Y bueno, pues ahí está. El juego principal es que esto no deja de ser un vuelo, que tenemos que tomarnos muy en serio, pero que no debemos dejar de saber que es un sueño del otro yo. Y el otro yo es quien tú eres cuando sueñas, quien tú eres cuando tu mente está en silencio, quien tú eres cuando amas sin condiciones. Ese es el juego que tenemos que aprender antes o después. Respecto a detener las cosas, bueno, pues hay polis que detengan, ¿no? Que tienen que hacer eso, que lo hagan, pero yo no tengo ningún interés en estas cosas. Cada uno que cumpla su misión. Los polis detener a uno y comportarse y respetar a la gente, por cierto, que bien podían aprender algunos, y no tomar sustancias antes de las manifestaciones, para no excitarse demasiado, y los otros hacer el golfo, y los otros hacer el malo, y los otros hacer el bueno. Pero en la obra de teatro, cuando se termina, lo que importa es que si has venido a ser un demonio, hayas sido muy mal. Entonces el respetable, en el otro lado, te aplaude. ¡Qué malo has sido! ¡Qué bien lo has hecho! Y el malo, que es el demonio, coge de la mano al Dios, que es el bueno, y dice, ¡y tú qué bueno has sido! ¡Has hecho de Dios maravilloso! Y los dos se inclinan y el respetable aplaude. Pero si un malo hace de bueno y un bueno de malo, hay abucheo siempre. Pero al final ese es el juego que tenemos aquí. Bueno, es una cosa. Última pregunta. Venga, por allí, la última ya, ¿eh? Para el señor Emilio. La de Emilio. Por favor. Usted nos ha hablado de su experiencia y también de su obra como maestro. Quisiera saber el concepto de lo que usted pueda tener del amor universal. ¿Cuál es tu concepto del amor universal? Voy a escuchar un rato. El amor universal no hay que aprenderlo, es nuestra naturaleza. El problema nunca es que tenemos que aprender, es que tenemos que desaprender. Unos ciertos seres introdujeron a nuestras células y a nuestros genes estructuras de odio, de separación, estructuras de ambición, estructuras de agresividad. Y en estos momentos, esos juegos interfieren entre los seres humanos. Si el amor hubiera que aprenderlo, no sería nada real. El amor es lo último que queda.
Así que hay una vieja frase que yo escribía en Arcoíris. La felicidad no es algo que puedas conquistar, es lo que queda cuando has acabado con todo lo demás. Con todas tus demás aspiraciones, ilusiones e ideales. Así que esa felicidad es también el amor universal. Amor universal es que yo ahora acepte la diosa que hay en ti, y aunque yo esté medio palmo por encima, por delante, por detrás, por la esquina que sea, no hay forma de que tú y yo seamos distintos. Yo te respeto en tu experiencia y me da igual que hayas caminado por las sendas de la religión, por las sendas del pirateo virtual, por las sendas de lo que tú quieras. Da lo mismo. ¿Qué más me da que alguien sea una prostituta o alguien sea un hippie o alguien sea un intelectual, un sabio? Es lo mismo. Detrás de todo siempre brilla un sol. Nosotros somos trozos de sol, programas venidos del sol. Bueno, ese amor universal implica no solo amar al ser humano, sino amar la vida, el misterio de la vida. Ome takuyo yasim, dicen los Lakotas, que significa todo lo que palpita en el universo es mi familia. Y te aseguro que ellos escuchan cómo palpita la roca, aunque vaya lentamente. Tengo entendido que cuando se habla de amor, por lo general se piensa en el amor humano. De amarnos de unos a los otros, de perdonarnos. ¿Qué pasa con los animales sintientes que sufren? Y no hablamos de esa clase de amor. No hablamos de ponernos en la piel de ellos, porque ellos también han sido producto de una creación y están involucrados en lo que es la naturaleza, la vida y lo que usted dice, el misterio. Bueno, antes con la pregunta anterior. Perdone. Y para concluir, usted dijo, si me ha quedado claro, de que cada ser humano tiene un animal interno, ¿verdad? Yo quisiera que usted me dijera con qué animal se identifica. Bueno, primer asunto, con la anterior pregunta sobre los animales, varias cosas surgían en mí. La primera, todo ser que se aprovecha de una especie le tiene que esperar en su evolución y no puede seguir adelante. Así que vosotros seréis los que os encargaréis de las cabras y las vacas. Yo no, porque hace mucho que no cobro cabra y vaca. Ahora bien, ya además he dimitido de este papel, pero solo es una broma otra vez más. La primera cosa, ¿queréis aprovecharos de una especie? Es muy fácil. Aprovecharos, no hay ningún problema. Ahora les esperaréis hasta que ellos sean autoconscientes. Segundo, los animales de sangre caliente interfieren en nuestra evolución genética y por tanto hay que ser muy cuidadoso al comerlos. Y si se hace, tiene que ser como se comía los hindúes, los indígenas, a los grandes bisontes o los grandes búfalos, el bisonte blanco y los demás, ¿verdad? Hasta su dios era un bisonte. Lo comían de manera sagrada. Liberaban su alma y agradecían. Pero no podemos creer que ese sintiente es el mismo sintiente que el de la lechuga, que de alguna forma se eleva al ofrendarse como una flor. Así que cuando estamos en medio de ser uno con las cosas, yo lo que quisiera entenderte o que me entendieras es esto. Cuando yo soy uno con algo, me convierto en algo. Si yo tengo que entrar en un ser de quinta dimensión, tengo que ser capaz de mirar al sol cuando está muy alto, perder de vista lo que yo soy, no yo, solo sol. Y luego ni yo ni sol, solo el espíritu, como dice el Samyama yógico de Patanjali. Yo me concentro en él hasta que me disuelvo. Cuando me disuelvo, el ser solar que yo soy en el sol puede encarnar en mí, os decía antes. Esto significaría que puedo vivir de luz. Eso significaría que puedo asumir mi quinta dimensión aquí, en la Tierra. Así que es una experiencia de fusión con el sol. De la misma manera con los animales. Cuando tú has sido flor, cuando has sido árbol, entiendes la naturaleza de estas cosas. La naturaleza de la flor y del vegetal es la ofrenda. Pero la naturaleza del mamífero de sangre caliente es la autoconciencia. No debemos mezclar esas cosas y no deben interferir con nosotros. Así que una cosa muy distinta es tomar pescado o tomar aves que tomar mamíferos de sangre caliente. Y a pesar de eso, los pescados y las aves son mucho más sintientes que las flores y mucho más sintientes que los árboles, pero de otra manera. En este sentido, cada vez más, tenemos que ir librándonos
del hecho de creer que este cuerpo vive con comida. Este cuerpo vive con conciencia y energía. Y según vamos vibrando en el otro lado, en el lado del misterio, dejamos de estar tan atados a este lado. Y podemos hacer largos ayunos y podemos hacer todo lo que tú quieras sin hacer violencia. No hablo de dietas locas, solo proteínicas. Esos pagos al cuerpo acaba siendo realmente una situación de sufrimiento corporal. Hablo del amor. Y el amor significa que todo lo que existe tiene derecho a cumplir su dharma, su destino. Y poco a poco cada vez dependeremos de estados evolutivos más altos, iremos quitándolos del medio, aves incluidas, y también después pescados y peces incluidos, y todo lo demás. Y pronto solo habrá vegetales, como existe en quinta dimensión normalmente, y vínculo con la luz, que es la clave de todo esto. Por cierto, nadie debiera comer nada sin bendecir la mesa, que significa armonizarse con el alimento, que va a ser yo mismo. Esto no es una tontería, es una necesidad. Las frecuencias son distintas. Poner la mano, invocar, equilibrar las cosas, lleva a poder digerir, asimilar, unificarnos con ese ser al que hay que agradecer, porque nos da la vida y le damos la conciencia. Este sería el intercambio. Y en este juego, pues tenemos que volver a viejas tradiciones que nos parecían ridículas y que eran más sabias de lo que nosotros creíamos. Pues buen provecho. Del animal. Pues como he dicho, algunos tenemos un pequeño zoológico a lo largo de la vida. Bueno, primeramente yo no soy capaz de dividirme en dos, así que normalmente yo no invoco a nadie, yo solo hablo desde la presencia. Así que yo nunca he invocado a un maestro ascendido, ni tampoco me he puesto a hablar con un animal. Sin embargo, enseño eso porque es necesario enseñarlo, pero yo hace mucho tiempo y vidas que ya lo pasé. Entonces, en este juego yo no soy capaz de dividirme en dos, repito. Yo nunca hablo con otro ser. Yo siempre veo las cosas hechas dentro de mí. Así que tengo que pedir perdón por esta incongruencia, que no lo es, pero que parece. Segundo punto. Siempre al lado existe sobre todo el oso del clan de sanación, porque he estado mucho tiempo vinculado a él. El águila vinculada al sol y relacionada con la visión de la tierra a larga distancia. El águila no come cuando ve. El águila vive en armonía con la tierra. Y de repente la tierra le hace un regalo. Y un conejo que tiene 10.000 enemigos y que nunca tiene que salir a la luz a esas horas, de repente pasa por delante suyo. Y el águila agradece a la tierra el regalo de su hijo y caza con ella. Pero hay que ser águila para entender esto. De alguna forma, también habría que añadir un puma, pero que no es exactamente un puma, porque los animales pueden ser míticos también. Entonces hay un ave fénix, hay un dragón. Entonces entre el dragón y un puma leopardo curioso y variado, pues esos son los animales que más me acompañan. Pero repito, yo nunca acudo a ellos como alguien que tuviera que hablar con ellos. Yo gozo de su presencia, a veces me siento en los sueños como ellos y me enseñan, por tanto, lo que soy yo. Así que no existe más maestro ascendido que yo soy, más ángel que yo soy y más presencia que yo soy. Cuando bajé desde la unidad con Dios hasta aquí, tuve que dejar partes de mí en el camino. Así creé a los dioses, a los arcángeles y a los ángeles. Sin mí, sin yo soy, no existen estos seres. Estos seres solo son yo soy. Y yo solo puedo conectar con el ángel que yo soy, el arcángel que yo soy, el dios que yo soy y la presencia que yo soy, que es una con todas las cosas. Así que dejar de poner nombres a las cosas, dejar de estar atenazados a Saint Germain, a Jesús, al otro y al otro. Por hablar de Jesús, no estamos honrando su presencia. Seamos el Cristo vivo, en acción sanadora, y eso es honrar la presencia del Cristo. Y eso siempre ha estado disponible, y para las mujeres solemos decir la luz del Cristo vivo en acción sanadora, para que sea femenino el encuentro. Pues nada más, cada uno de nosotros es el Cristo vivo. ¡Hey, ahora! Bueno, pues señores, se nos ha pasado la hora, tenemos que viajar, es tarde, hoy es domingo ya, mañana lunes trabajamos los que tenemos suerte. Agradecer a los ponentes, a Emilio, a Jesús, a ustedes. Agradecer también a los que
personas voluntarias que nos han, yo les pediría un aplauso a los que nos han ayudado interesadamente. Y este aplauso se lo doy yo a todos ustedes, porque gracias a ustedes esto ha sido posible. Muchas gracias y hasta la próxima.